Para empezar, quisiera que nos tomáramos unos segundos para respirar lo más profundo que han respirado hoy toda la mañana. Estamos aquí, estamos presentes, estamos rodeados de gente con ganas, súper creativa. Tomemos otro respiro profundo. Los que tienen el cafecito en la mano tienen el calorcito en la mano. Los que tienen la dona tienen comida para el alma. Y están con gente a su lado, si vinieron solos, si es la primera vez que vienen. Gracias por darse ese tiempo para ustedes, porque este tiempo de inversión para ustedes es el tiempo de desarrollo individual. Y por eso estamos aquí. ¿Qué es inversión? Es la capacidad de retrasar la gratificación inmediata para, ya sea en tiempo, esfuerzo, dinero, a largo plazo tengamos una mayor recompensa. Desde el momento en el que nos conocimos, Lucas y yo decidimos invertir el sentido y el propósito de esta palabra tan conocida que usamos o escuchamos en el día a día, que en sí es otra definición de la misma palabra. Así como lo hacen los grandes yogis, que se invierten y se ponen de cabeza para ver la realidad desde otra perspectiva. Así lo decidimos hacer juntos, porque esto nos llamaba y no queríamos quedarnos en este status quo y en esta zona de comodidad que vivíamos con trabajos cómodos, salarios cómodos, todo muy cómodo. ¿Por qué decidíamos hacer esto? Porque no queríamos caer en el riesgo más grande de la vida, uno de esos para nosotros, que es el de no hacer lo que queremos hacer, asumiendo que después podemos comprar el tiempo y la libertad para hacerlo en una eventualidad insegura. Así como lo dice esta frase que pueden leer aquí de Randy Commissar. Hoy venimos a contarles la historia de nosotros cómo hicimos este paso hacia salir de este riesgo, de forma consciente y con mucha paciencia decidimos invertir lo que pudiéramos de nuestra energía para decirle sí a esas opciones, aunque fueran riesgosas, que nos hicieran enriquecer y que continúan haciéndolo hoy en día. Todo empezó con esta pregunta: ¿qué es eso que siempre has querido hacer? De la misma manera que hoy ustedes escribieron su sueño en un velero y lo compartieron después, de qué manera ustedes van a invertir para hacer ese sueño una realidad, empezó nuestra primera conversación. Fabiana me contó sobre cómo ella tenía esta visión, este sueño de tener un trabajo que al mismo tiempo pudiera viajar por el mundo. Esto, sin darme cuenta, le regó una semilla que de pequeño ya había plantado. Y es una experiencia de los mejores recuerdos que yo tuve de pequeño, que era viajar por el mundo en un velero. Yo tuve la oportunidad de viajar en un velero y yo dije, cuando tenga 30 años, quiero viajar en un velero. Se me fue. Eso nunca lo volví a recordar hasta que Fabiana prácticamente regó esa semilla, la hizo germinar. Y pues a esto es lo que nos lleva hoy a contarles la historia. Esto hizo que soñáramos en grande. Nosotros empezamos a plantearnos, ok, tenemos este sueño maravilloso, queremos viajar alrededor del mundo. Yo hubiera muy bien podido decirle a Lucas, suerte, que te vaya bien, ¿verdad? No me voy a involucrar en esa locura. O se puede quedar en esta fantasía flotando arriba de nosotros, como lo hacemos. Es por eso que les pedimos a ustedes que escribieran su sueño hoy en un pedazo de papel, de una forma muy simbólica, que es un velero. Y nos encanta que se hayan compartido ese sueño entre ustedes, porque así como nosotros éramos dos desconocidos, en algún momento ustedes le compartieron su sueño a un desconocido, espero, y no a alguien que ya lo sabía. Y esto hizo que ustedes dieran el primer paso hacia empezar a realizar este sueño. ¿Y por qué escribir este sueño en un barco? Porque los barcos no están hechos para estar estáticos. Los barcos están hechos para estar en constante movimiento, en constante evolución, en constante navegación.
Es por eso que nosotros, cuando nos planteamos este sueño de queremos navegar alrededor del mundo en un velero, empezamos, no solo lo escribimos en un papel, así como lo hicieron ustedes hoy, que es ya el primer paso para realizar ese sueño, sino que empezamos a agarrar todas las imágenes y a de forma muy consciente a plantearnos qué necesitábamos realista, de forma realista, para realizar este sueño. Entonces empezamos a hacer un mural con todas las cosas que necesitábamos. Sí, empezamos a poner todas las destrezas, porque nosotros no teníamos idea de cómo manejar un velero, solo teníamos como que la idea de viajar en él. Entonces, bueno, empezamos a poner, necesitamos aprender primero a manejar un velero, tampoco tenemos uno, entonces necesitamos el dinero, necesitamos averiguar cuánto dinero cuesta. Entonces pusimos lo que costaba, lo escribimos, fuimos bien detallados, como mucho detalle en cada cosa, pusimos los lugares a los que queríamos ir. Empezamos a hacer poco a poco, en un día llenamos un mural lleno de un gran sueño, que era darle la vuelta al mundo. Y pues con esto se hubiera podido quedar en este mural, con estas imágenes, ¿verdad? Que nos hacen soñar y nos siguen dando mucha motivación que algún día lo vamos a lograr. Pero decidimos traerlo a la tierra. De esta imaginación necesitábamos aterrizarlo y entonces empezamos a decir qué acciones tenemos que tomar paso a paso. Entonces lo primero era empezar a ahorrar para realmente llegar a comprarnos este velero. Segundo era aprender a navegar un velero, porque no sabíamos cómo navegar un velero. Después era saber si nos íbamos a marear, si nos íbamos a pasar bien o no, porque un viaje en el que uno se marea, uno ya no quiere saber nada de navegar en un velero. No sé si alguno aquí ha estado en estos viajes y saben lo difícil y lo incómodo que es, que puede ser estar en un velero. Y pues así, alrededor, en el transcurso de un año y medio, logramos hacer todo lo que teníamos que hacer para tener el velero enfrente de nosotros y poder dar ese paso y montarnos en él. En este transcurso de aprendizaje, en este año y medio, nos aligeramos de equipaje, de un equipaje físico y de un equipaje emocional. El equipaje físico eran todas estas cosas materiales que no aportaban a que nosotros lográramos nuestro sueño. Entonces no era de hacernos de más cosas, era de empezar a deshacernos de cosas. Entonces regalamos, donamos, vendimos de una forma muy simbólica todas las cosas que no necesitábamos para irnos en este viaje. La regla era: solo podemos ser dueños de lo que podemos cargar en nuestra espalda. Y así lo hicimos. No dejamos ni un libro atrás para leer cuando regresáramos, porque no podíamos poner la posibilidad del fracaso. Y el peso emocional eran todos estos conceptos que nosotros creemos que son necesarios para nuestra felicidad y seguridad, como el trabajo de 8 a 5, o seguir la carrera que ya le invertí 4 años y eso tengo que hacer por el resto de mi vida, porque estábamos dejando estas carreras y estos trabajos tan seguros. Y eso nos aligeró no solo en forma física, sino que en esencia. Y entonces estábamos listos para ir hacia adelante de una forma más rápida y con menos que cargar. Y así, luego de un año y medio de estar invirtiendo en cosa mía, pues al final teníamos los pies en el velero. Ya estábamos flotando, habíamos levantado el ancla y a pesar de que el horizonte no se veía nada más, al final sabíamos que teníamos lo que nosotros llamamos nuestro norte verdadero. Normalmente tenemos la brújula que nos marca cuál es el norte magnético. Son todas estas fuerzas exteriores que uno no las puede controlar, y según donde estés te dicen cuál es el norte, pero si sigues ese camino nunca vas a llegar al verdadero norte. El norte es aquel que es cuando estás seguro de que tu sueño es el que quieres seguir, si sabes a dónde vas, a dónde quieres llegar, si eres con persistencia vas a poder llegar hacia él. Ese es nuestro norte verdadero. Pues entonces, siguiendo esta dirección que ya sabíamos que queríamos seguir, nos sentimos como que si fuéramos surfistas con nuestra tabla y nos subimos a la ola, y la ola nos empezó a empujar hacia adelante,
En este caso, la tabla era un velero y ya nos teníamos este ímpetu y este momentum que habíamos agarrado con esa ola. Y poco a poco la ola se fue haciendo más grande y más grande y nos llevaba con más rapidez y más rapidez. Entonces, en algún momento, uno de los dos titubeaba y se empezaba a resbalar de esa ola. Y la suerte que tuvimos es que uno, el que estaba arriba todavía montado sobre el velero, jalaba al otro y decía, no, aquí seguimos, y seguimos hacia lo que queremos. Y así, de la misma forma, cuando el otro se empezaba a caer hacia el otro lado, el otro lo jalaba. Esa fue la magia de hacerlo en conjunto y de saber que los dos queríamos hacer lo mismo. Y queríamos, estábamos seguros de que queríamos seguir sobre esa ola. Y esa ola hoy nos ha traído aquí y creemos que seguimos montados en esta ola, que es la ola que hoy ustedes van a utilizar para hacer realidad ese sueño que hoy escribieron en el papel. Y así, sobre esta ola, después de 4 años de navegación, llegamos a escribir el libro donde contamos todas estas aventuras, todos los altibajos, todas las cosas bellísimas que vimos, y empezamos este trayecto en Florida. De Florida salimos y navegamos hacia Bahamas, descubrimos un poco las islas de Bahamas, luego llegamos a Panamá, el canal de Panamá nos succionó del lado del Atlántico y nos escupió del lado del Pacífico, una experiencia realmente impresionante. De ahí navegamos hacia Galápagos, fue como regresar en el tiempo, encontrarse con estos animales tan extravagantes que uno ni siquiera tiene un concepto de cómo pueden ser reales. De Galápagos navegamos a través del Océano Pacífico, llegamos a Polinesia Francesa. 17 días, que realmente fue el tiempo más corto en el que lo pudimos haber hecho, sin ver un grano de arena, sin ver absolutamente nada. Sin ni siquiera poder ver la tierra, ya olíamos la tierra cuando nos estábamos acercando. Y al llegar nos sentíamos como Cristóbal Colón, habíamos hecho una conquista. Y no solo una conquista de cruzar el océano, sino que una conquista de logramos ese primer tramo de un sueño. Y ese viaje nos duró 6 meses y esto nos abrió puertas o ventanas, como lo quieran ver, a hacer cosas que después ni siquiera esperábamos y que ni siquiera habíamos planeado. Entonces era seguir este ímpetu y este momentum de la ola que ya nos llevaba encima. Esto nos llevó al Mediterráneo. Conocimos el Mediterráneo y navegamos y atravesamos otra vez el Océano Atlántico. Llegamos al Caribe, conocimos las islas del Caribe y esto una y otra vez no nos bastó una vez. Tuvimos que cruzar el Atlántico varias veces. Conocimos Estados Unidos, todo el este de la costa. Subimos a Canadá, luego subimos al Reino Unido, nos regresamos a Europa y así navegamos alrededor de 4 años. La forma en la que navegamos fue cambiando, porque ustedes al empezar su sueño tienen que aceptar de que las cosas no van a ser siempre como planeadas y la cosa es encontrar la solución, pero no darse por vencidos. Bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta historia con inversión? Pues gracias, hoy les podemos contar la razón por la que nosotros tenemos unos 4 pilares, que es lo que hace que si uno invierte su energía y su tiempo, el dinero y todo lo que normalmente creemos que es inversión va a venir hacia uno en vez de uno irlo a buscar. ¿Cuál es el primer pilar? El primer pilar es el de la mente, el cuerpo. El cuerpo para nosotros es invertir energía en no solo en nuestra actividad física para mantener esa flexibilidad de la columna, para mantenernos hábiles, porque si no, todos hicieron así, si no estamos flexibles en cuerpo, no vamos a lograr tener la capacidad de lograr de forma física eso que queremos lograr, porque el sueño va más allá de sentarse atrás de una computadora normalmente. También es el aspecto de nutrición. Que nosotros estando en el velero navegando, nos dimos cuenta por primera vez que era tener un plato de comida enfrente de nosotros y tener el tiempo y el espacio de ver y averiguar cómo no me caía ese plato de comida sin tener que salir corriendo después a hacer algo que tenía que hacer. Y no solo esto, sino que cómo me nutrían las cosas alrededor mío, que no necesariamente estaban en ese plato. Y por primera vez tuvimos que
intercambiar una chumpa de lluvia vieja por comida en Polinesia Francesa, o pescar nuestra comida en el mar, o ver de dónde íbamos a comer cuando ya las cosas frescas se nos habían acabado. Esta experiencia nos hizo ver la importancia de realmente nutrir nuestro cuerpo de la mejor forma que podamos, no solo con cosas de empaques. Y luego, pues, el respirar, así como lo hicimos al principio, la importancia de respirar profundo. A veces se nos olvida y estamos respirando de una forma tan superficial, y paremos y respiremos. También invertamos en nuestro descanso y en nuestra recuperación. Nosotros, después días de dormir 4 horas porque no podíamos, porque había alguna tormenta o por el tema de las guardias, cuando lográbamos dormir, realmente nos dábamos cuenta qué tan bien nos podíamos sentir, en lugar de estar como, no, el dormir para después. Y el tema de cuidado personal. Le estamos siempre entregando tantas cosas a todo el mundo que se nos olvida de entregarnos cosas a nosotros. Entonces, inviertan en esos momentos, como ahorita y hoy. Por eso, respiren ahorita y hoy aquí, de desarrollarse de forma individual. Como segundo pilar, tenemos la mente. Es importante tener los estudios para seguir a donde uno quiere llegar. En esto, en nuestro caso, nosotros tuvimos que sacar un curso de navegación que nos ayudó a empezar este sueño. Pero hoy en día yo tengo un título, una carrera completa soy capitán de barco, también soy instructor de buceo, y todas estas cosas me ayudaron en el camino, sin pensarlo, a hacer dinero. También Fabiana sacó una carrera completa mientras hacíamos esto de nutrición integral, y asimismo también empezábamos a instruirnos como lo que estamos haciendo hoy, que es una charla. Estamos alimentando al cerebro. La mente lo que tiene es las ganas de pensar todo el tiempo, nunca deja de pensar. Si dejó de pensar, es porque nos morimos. Así que hay que aprovechar ese pensamiento para que nosotros lo utilicemos a nuestro favor. O sea, que si tengo un problema, resuelvo ese problema aprendiendo como alguien más lo resolvió. Yo puedo leer libros, después nos íbamos a dormir, agarraba 10 hojas, 20 hojas, había días que no podía, y eso me ayudó a seguir adelante, a vencer esos problemas que tenía. También cuando estaba trabajando y no tenía ningún compañero alrededor, me ponía audífonos y un podcast, un audiolibro, y así no había excusa. ¿El tercer pilar? Es el tema de las emociones. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a no sentir y no expresar porque nos hace menos fuertes, o esto pensamos. Y nosotros como pareja aprendimos, en un espacio tan limitado que era este velero inicialmente, aprendimos a realmente tener que comunicarnos porque queríamos realmente estar bien como individuos y como pareja. Esa dinámica de pareja en un espacio limitado, si había alguna discusión, no es bueno, me voy a ir a afuera, ¿verdad? Como que voy a ir a la casa de una mi amiga, ahí te veo, ¿no? Me voy a tirar al mar y voy a ir a nadarme alrededor del barco, ¿y qué voy a hacer? El expresar las emociones realmente nos enriqueció. Y otra vez, no solo como pareja, sino que también permitió que nos abriéramos para aceptar todo lo que cada uno que íbamos conociendo en el camino de culturas tan diferentes nos enriqueciera a nosotros. Y además de sin juzgarlos, ¿verdad? Y aceptar de que ellos tenían sus propias emociones y que nosotros tenemos nuestras emociones, y cómo podemos hacer para intercambiarlas de una forma efectiva que nos hagan enriquecernos a ambos. Entonces, el tema de expresar las emociones enriquecen las relaciones y enriquecen las conexiones. Por último, tenemos el pilar del espíritu. El espíritu, por lo general, nosotros pensamos en espíritu, en ir a la iglesia, ir a misa, está bien. La persona que le gusta y esa es su fe, pues está bien, esa es parte de su espíritu. Pero también hay cosas que lo complementan. Esto está la meditación, ya si es otra religión, también es válido. Y también es algo, las cosas más simples, que uno no tiene que estar pensando en ellas, es tener la conexión con la naturaleza.
quitarme los zapatos, caminar, sentir la naturaleza, tocar el árbol. Tener esa conexión es lo que nos hace a nosotros llenar nuestro espíritu. También tenemos en los agradecimientos. Es muy corto, solo decir estoy agradecido porque hoy tengo una casa donde dormir. O simplemente porque ayer me insultaron todo el día, pero hoy me siento bien. Y el ser agradecido por las cosas que tenemos nos va a crear más abundancia, nos va a regresar con mucho más. Pues nosotros invirtiendo en estos cuatro aspectos, en el cuerpo, en la mente, en las emociones y en el espíritu, nos dimos cuenta que obteníamos más energía a cambio y que el tiempo ya no era aquella cosa lineal como un limitante para lograr lo que queríamos hacer, sino que se sigue alimentando y alimentando. Entonces, esa primera inversión que sea en ustedes para lograr lo que ustedes quieren hacer. Esto nos permite empezar a dar el paso hacia este viaje, sea cual sea que sea el que ustedes tienen, ¿verdad? No importa la etapa en la vida en la que estén, la situación de vida que tengan. Ustedes al escribir hoy su sueño en un pedazo de papel ya empezaron ese viaje. Aquí no se termina. Eso hace que se despierte esta curiosidad de saber, de querer saber cómo lo voy a lograr. Tráiganlo a la tierra y hagan ese primer paso para qué tengo que hacer, qué acción tengo que tomar para despertarme todos los días y cada día hacer algo hacia lograrlo. Y esto aplicando creatividad, porque con la creatividad se reinventa ese viaje constantemente y se vuelve esta espiral que nunca termina. Nosotros el sueño no podemos decir que lo logramos y ya estuvo. Ese sueño sigue vivo y se ha reinventado y ha evolucionado. Y nosotros hoy estamos navegando nuevas aguas, pero en tierra. Y eso es lo que queremos hacer, que siempre con creatividad sigamos en este viaje que estamos aquí dispuestos a tener, porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de ustedes todos aquí estar sentados con esa capacidad de pensar y imaginar y crear. Lo que queremos que sepan es que lo más importante es que ustedes cualquier cosa que hagan, lo hagan desde el corazón. Así como compartimos en nuestro manifiesto, realmente los inventamos a que lo lean en el libro y lo analicen frase por frase y la vivan con nosotros. Porque si somos más los que nos subimos al barco juntos, podemos ser muchísimo más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, ¿y cuál es la definición del éxito? Realmente no es hacer todo el tiempo lo que nosotros amamos o darle más tiempo a lo que amamos, sino es hacer menos de lo que odiamos. Ahora, después de nosotros estar en el barco y tener como que ya este sueño completado, todo sueño nace y revive y eso te abre más sueños. No es que cuando uno hace un sueño te lleva como que lo concluiste y ahí se terminó. Siempre hay un después, siempre hay un renacer. Pueden salir varios sueños. Y pues esto nos ha traído hoy aquí a compartirles esta historia en este libro. Logramos plasmar todas estas experiencias en páginas y nos sentimos muy afortunados y muy agradecidos de estar aquí en este espacio en el que muchos otros autores han logrado expresar experiencias de vida en papel. Y eso es lo que queremos compartirles, que para empezar lo que sea que quieran, lo más importante es que empiecen. Es así de simple. Inviertan en su barco, construyanlo, no esperen que pase y háganlo ahora, no esperen. Gracias.